que sea Dios bendiciendo este culto. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer Salmo 12, versículo 15. Amén. Salmo 12, ¿qué? 15. 12. 15. 12, 15. No, no llega a 15. Salmo 15. Oh, 15. Salmo 15, 12. Dice en el nombre de Jesús. Amén. Y hace justicia, habla la verdad con su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reposo alguno contra su vecino, aquel cuyo ojo es vil, es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que han jurado en daño suyo no cambio. Quien que en su dinero no dio su usura, ni contra él, ni contra él inocente admitió. Cohecho. ¿Te faltó? Estas cosas no resbalará jamás. Bueno, vamos a comenzar con una oración, hermano. Gracias a Dios, ¿verdad?, que nos regala un día más, ¿verdad?, estar compartiendo su presencia. Pero hermano Martínez, si quiere, pues, open up with a prayer. Si quiere coger peticiones, hermano, pues, este es el momento. Hermano Martínez. ¿Yo le quiero dar la petición? Yo quiero pedir, hermanos, que el Señor los bendiga. Amen. Yo quiero seguir pidiendo que ustedes me ayuden a orar por mi amiga Isabel y por todas las células que están los hermanos levantando, por las almas que están en las células, que el Señor siga rearguyendo su corazón para que se conecten día a día que están las células conectadas. Y por mis hijos, que el Señor los siga impulsando hacia su camino. Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Les pido la petición por cada uno de los líderes de la iglesia, por el crecimiento que Dios está dando en la iglesia, por los nuevos miembros que el Señor está trayendo. Amén. Que ellos se sigan enamorando cada día más de Dios. Que ellos sientan ese sentir de aprender cada día más, de profundizar en las cosas de Dios. Amén. Y por mis hijos, amén, y por los planes que ellos tienen, por los planes que tenemos con la iglesia, que el Señor nos siga ayudando y nos siga dando la sabiduría, amén. Y por mis suegros, hermano Andino, hermano Andino, por mis padres también, Dios les bendiga. Amén, hermano Martínez, yo quisiera que oráramos por los que no pudieron llegar al campamento este año, ¿verdad? Sabemos que hubo un grupo que por los trabajos y la revolución de la pandemia, que muchas personas que son maestros, pues comenzaron a trabajar en julio en vez de junio. O sea, la situación se trastornó un poco para varias personas que querían estar con nosotros y no pudieron estar. Y bueno, pedimos una petición para que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, más que todo que quizás el próximo año pues puedan estar presentes con nosotros. Y como dijo la hermana mía, también a todas las familias que se están uniendo nuevo a nuestra iglesia, que Dios siga dándole fuerza, fortaleza, especialmente, como dice la hermana Consuelo, el departamento de células, que hemos visto la bendición de Dios sobre el departamento de células y queremos que Dios siga pues bendiciendo a cada hermano que ha abierto su hogar o su tiempo para hacer células. Vamos a orar con las peticiones, ¿verdad?
vamos a tener eso en mente y vamos a clamar a Dios, porque para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Amén. Lo que nosotros no podemos alcanzar, ahí se glorifica a Dios. Padre, en tu nombre, Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias por el privilegio que nos da de traer nuestras peticiones delante de tu trono. Te pedimos, Padre Santo, Padre amado, Señor, que en tu nombre, Jesús de Nazaret, que tú te glorifiques, Señor Jesucristo, que sean peticiones hoy, que testimonio de victoria para el día de mañana, que toque cada corazón, cada mente, cada alma, Señor, que ministre como solo tú puedes y sabes hacerlo, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor, en el nombre de Jesús, we pray, Lord. Gracias, Padre Santo, Señor Jesucristo, por tu amor y tu presencia, Señor, ministra cada corazón que está presente, Señor, ministra cada alma, Padre amado, Señor, que está a nuestro alcance, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús, Lord. En tu nombre, Jesús. Oh, Dios Santo, para ti no hay nada imposible. Te pedimos también por la bendición del pastor, Señor. Gracias, Señor Jesús. Que, oh, tú seas con aquellos que por cualquier razón no pudieron llegar, Señor. Sea por trabajo, sea por la pandemia, sea por enfermedad. Padre Santo, tus manos están. Que tú les alcances donde quiera que estén, Señor. Padre, para ti no hay distancia, no hay nada imposible. Damos gracias por esta oportunidad. Pedimos, Señor, que tu presencia sea notoria. Que tú edifiques nuestras vidas. Use cada hermano que ha de ministrar en esta noche. Para hombre y gloria de tu nombre, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gloria. Cuento más el lugar, hermano. Creo que la hermana Shelby nos va a ayudar con los coritos. Y después, luego, pues nos gustaría escuchar las peticiones. Listo. El tiempo ha llegado. Levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Para la batalla.
Hermana Shelby nos va a cantar una también de adoración, amén. Vamos a estar cantando esta canción que dice, mamá, dame de beber. ¿Cuál es? Dame de beber. Quiero estar en tu presencia y poder, verte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Gloria a Jesús. Presencia. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Gloria a Jesús. De tu manantial. De beber, necesito más. Gloria a Jesús. Dame de beber, de tu manantial. Dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Gloria sea tu nombre, Jesús. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Mi alma calaba, Jesús. Dame de beber de tu mano. Dame de beber. Gloria sea tu nombre, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Necesito. Gracias, Señor, más. Jesús. Aleluya. Dame de beber de tu manantial. Gloria sea tu nombre, Jesús. Dame de beber, necesito más. Gloria sea tu nombre, Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bueno, Dios bendiga a todos, hermanos. Creo que estamos un poquito tímidos, hermanos. No sé si es porque está de día y la gente nos ve o no sé, quizás son las cámaras, no sé, pero vamos a cantar un corito, hermano Martínez. Yo tengo uno que me gusta siempre. La hermana Mina se burla de mí. ¿Cuál? Cantamos ayer. El cielo. El cielo es el trono de mi Dios. Los dejo que ustedes cojan un corito. Si no, yo canto con Martínez.
para que Dios, pues pedirle a Dios que nos dé libertad para adorar su nombre. Ella dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, que Él está presente. Y qué mejor regalo, más que la diversión, más que la piscina, más que todo lo que hemos hecho para divertirnos, que la presencia de Dios se deja sentir en medio nuestro. Y tenemos promesa de Dios que donde están dos o tres reunidos en su nombre, que Él está presente. Pues yo creo con toda certeza que Dios está aquí. ¿Cuánto lo creen? Que Él está en este campamento. Y más que todo, pues quiero que si Él está presente, que Él sepa que yo sé sacar el tiempo para adorar y glorificar su presencia. Amén. Hermana Miriam. El cielo. El cielo. Aleluya. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra es el trono de sus pies. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué hermoso, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde tu espíritu pueda morar. Oh, qué hermoso, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde tu espíritu pueda morar. El cielo es el trono de mi Dios, la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón su templo es. Oh, qué hermoso, qué maravilla, por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde su espíritu pueda morar. Oh, qué hermoso, qué gloria maravilla, sea tu nombre, Jesús. Por eso yo no quiero más pecar. Quiero ser su santo templo, donde su espíritu pueda morar. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar con mi hermano Martínez, que nos testifique, y después le dejo a él la bola en su mano para que él pues mande dos o tres a testificar antes de mandar a la hermana Miriam, que nos va a compartir una pequeña clase. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, amados amén. Hermanos. Amén. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad gloriosa que Él nos da a estar unidos en su nombre. Verdaderamente, yo le doy gracias a Dios porque Él ha sido tan bueno conmigo, con mi familia, la misericordia que Él tiene conmigo. Y ustedes saben, ¿verdad?, que este año pasado he pasado por varias operaciones, también casi me di a la muerte. Y gracias por las oraciones del pueblo de Dios, ¿verdad?, que estoy aquí. Y Dios, como estaba estudiando los otros días, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Amén. Si nosotros verdaderamente lo sometemos a Dios. Amén. Dios es real. El otro día estaba hablando con la hermana Consuelo, porque muchas personas piensan que Dios no habla, pero yo he escuchado la voz de Dios en mucha ocasión. Amén. Dirigiéndome. Igualmente la hermana Consuelo, ella va a testificar también de cómo Dios ha hablado con ella, ¿verdad? Eso es algo que quiero, que cada uno de nosotros, Dios habla. Dios es verdadero. Amén. Dios es poderoso. Dios está a favor de cada uno de nosotros. Muchas veces el enemigo quiere poner discordia uno con los otros, ¿verdad? Pero eso es obra del diablo, eso es demonios, ¿verdad? Pero Dios lo que quiere es que nos unamos en amor, en unidad, que nos velemos uno por nosotros, exhortemos, nos cuidemos uno a nosotros. Eso es lo que Dios quiere en cada día, ¿verdad? Que nosotros velemos, oremos, intercedemos para cada uno de nosotros. Y yo doy gracias nuevamente por las oraciones que ha hecho el pueblo por mí. Amén.
y la restauración que Dios ha hecho en mí. Dios le bendiga a todos y vamos a tener el hermano Consuelo que testifique. Amén. Gloria a Dios. El amor vivo hacia Dios, yo digo que siempre vive como escalándose, porque yo decía en el mundo cuando yo iba a escuchar la voz del Señor, y así audiblemente yo decía, ay Señor, yo necesito sentir el fervor de amar las almas, de amar a mis hermanos, y yo he visto que el Señor poco a poco me ha ido moldeando a su manera, no a la mía. Y yo he sentido en medio de oración como mi alma gime por otro hermano. Amén. Entonces yo le digo al Señor, estoy muy agradecida con Dios, porque día a día Él me demuestra que está con nosotros, con cada uno de nosotros, y que siempre, siempre Él da el todo por el todo para nosotros. Nunca espera mal para nosotros. Que el Señor ha hecho en mí una remodelación. Amen. Increíble, porque mi carácter ya es mucho más suave, gracias al Señor. Y sí, por eso quiero testificarle que estoy aquí diciéndole que estoy muy agradecida al Señor. Ha sido mucho más. Dios le bendiga. Los amigos de campamento, bautizando, y quiero decirles a los jóvenes que, bueno, y ahora, que sienten llamado a Dios, que se acerquen a una iglesia. Que verdaderamente sientan que Dios está ahí con ellos, que no solamente quieran salir o pescar y pues solamente que hablen a otra persona. Lo primero es que ellos se comuniquen con Dios y también tengan amor hacia Él, grande, como yo lo tengo hacia Él. Cada día sigan persistiendo a Dios y sigan adelante con Él. Y que siempre lo tengan en su corazón y su mente y que nunca desmayen y sigan en el camino de Dios. Visitas somos todos por primera vez que venimos. Bueno, gracias a Dios por todo este por buen tiempo que hemos tenido, aquí. Estamos teniendo, y estaba esperando este campamento por un buen tiempo. Le decía a ella que no aguantaba por ir a camping también, y ellas también estaban ansiosas por llegar, y yo sé que la han pasado bien también. Y yo personalmente le he pasado bien, gracias a Dios. Me he divertido bastante y gracias a Dios por la oportunidad que me está de compartir con ustedes también. Amén. Y ojalá que no sea el primero ni el último, sino que podamos seguir compartiendo también igual. Amén. Sí, manada, ¿quiere decir algo? Amén. Bueno, ya dijo todo él. Y es cierto, estábamos ansiosos de venir. Me siento contenta porque me siento en familia. Y hemos compartido, hemos gozado, las niñas están felices. Le doy gracias a Dios por eso. Y espero que no sea la última vez. Uh-huh. Espero que cuando hagan otro nos inviten y venimos Amén. Por nada. Gracias. Amén. Amén, hermano. Yo estoy más que contento, hermano. Me agarro donde dijo la hermana Miriam, que Rolando no visita aquí. Rolando creció con nosotros. Creció con nosotros y fue uno de los que nos ayudó a hacer fundar los campamentos que hacíamos antes. Uh-huh. Entonces, pues para nosotros, pues tenerlo con nosotros una vez más, compartir con la guitarra, es una tremenda bendición. Y me gozo, hermanos, en verla, en los testimonios de cada uno de ustedes que están testificando, me ministra mucho ver la pasión que le ha nacido en el corazón de la hermana Consuelo, la hermana Shelby, aún el hermano César que está al lado mío, porque son almas que apenas llevan 3 años con nosotros, y cuando yo veo ese desarrollo, ese sentir,
la mejor forma que la puedo explicar es cuando Dios saca de un, del espíritu de uno y lo deposita en distintas personas, que eso es lo que es el evangelio, ¿verdad? Me pongo más que contento. Y yo sé que ellos tienen mucho más que pueden testificar, pero ahí están un poquito tímidos. Pero poco a poco, pues yo sé que vamos a ir arrancando. Y saludo grandemente, en especial a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Siempre los queremos tomar en cuenta. No sé qué cámara me está mirando, pero una de ellas. Pero sí, me gusta saludarlos siempre y dedicarles, pues, darles saber que estamos pendientes a ellos, sus comentarios, y que nos disculpen porque no pudimos transmitir hace un par de semanas atrás, porque estábamos en distintos lugares. Pero bueno, ahora estamos contentos una vez más y poco a poco, pues, vamos a estar transmitiendo. Bueno, sin más demoro, no se me quedó más nadie, a menos que alguien quiera testificar o decir algo. Hable ahora, que hay para siempre. No sé si Isaías quería saludar o decir algo. No, seguro, you sure. Okay. Gabriel, you want to say hi or something? Hi. Está casado. Darío. Y Valentina, Valentina. Amén. Bueno, hermana, mira, te dejo que nos cante un corito más y después, pues, puedes comenzar la clase. O Shelby. O Ana, si quiere cantar. O vale. Bueno, ahí me dijeron por ahí que Valentina canta. Que Valentina canta. Se le abrió los ojos como un pescado. Esa es la culpa, Miriam. No, hermana, estamos entre familias, hermano. Nosotros, pues, nos gozamos como si estuviéramos con familia. Hermana, mira, pues cántanos un corito más y después te dejo para que tú comiences el material. Hermano, me disculpan. Nosotros habíamos planificado para el proyector y parece que el proyector no le gusta el camping, no quiere encender. Pero como quiera que sea, vamos a seguir en nombre de Jesús. Amén. Hermana Miriam. Hay un corito que a mí me gusta, ¿ven? Yo creo que ya lo habíamos, le hemos cantado en las células. Y dice: este es mi deseo. Lo voy a cantar en español e inglés, ¿verdad? Porque yo sé que a los jóvenes les gusta más. Ellos dominan más el inglés que el español, ¿verdad? Hombre, vamos a comenzar. Ok. No lo tengo en inglés aquí, ¿qué pasó? Es Jamaica. I thought I have it in English. Ok, pues lo te va a tener que cantar en español, hermano Rubén, porque en inglés yo no. Oh, míralo ahí. Ok. Vamos a comenzar, hermano Rubén. Hermano Rubén, hermano Rolando. Este es mi. Un poquito, un tono más. Este es mi deseo. Honrarte a ti con todo mi ser, Jesús. Te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré y mi adoración eres tú. Hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy
te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All that I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Gloria sea tu nombre, Jesús. Thank you, Jesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you and more. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you and more, every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Antes que la hermana Miriam pues comience con la clase, quiero saludar a Esther Bautista, que Dios te bendiga, que nos ha mandado un mensaje. Dios te bendiga también de parte de la iglesia, de parte de la familia Andino. Y también en El Salvador, la hermana Rivera, Dios te bendiga. Y la hermana González también igual, Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga a todos. Me toca traer la pequeña enseñanza en esta noche. Y primeramente, gracias a todos por su presencia, su atención, por sentir, porque ustedes, como se dice, preparan el ambiente. Nosotros todos preparamos el ambiente, ¿verdad? Para que Dios hable a cada uno de nosotros. Y usted se pondrá a pensar, y me vi los muchachos, dicen, pero ¿por qué siempre culto? Vamos al campo. Yo creo que yo oí uno de los niños y digo, pero culto hoy, pero estamos de campamento. Y pero que, ¿verdad? Yo crecí en esto, en la iglesia, y por eso yo, ¿cómo se dice? Quise que mis hijos crecieran en eso también. Porque a mí me ha ayudado en mi vida a Dios. Cada día más ha transformado mi vida. Cada día más Él me da esperanza. Me da cada día más la paz en mi vida. Ya que sabemos que cosas pasan en este caminar, en este mundo. Dice la Biblia que tendremos aflicciones, dijo Jesucristo, ¿verdad? Pero digo que no nos preocupemos, ¿verdad? Que si Él va a estar con nosotros, que quién va a estar en contra de nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces yo quiero comenzar con el título de esta enseñanza que dice, al ser salvo, ¿qué más debo hacer? Amén. Digamos que ya usted dice, bueno, yo llevo, hermano Martín, no sé cuántos años lleva en el Evangelio. Ok. He's been in church for like 40 years. Hermano Rolando. Como 50. 44.
He's been in church for 44 years. Yo nací en iglesia. I was already born in church. When my mother came to church, I was already... No, I was in her belly when my mother came to church. La hermana Guerra la bautizaron. Yeah, my mother got baptized when I was when she was pregnant of me. So I've been in church all my life. And uno se, este, yo no me puedo cansar. I don't get tired of always, you know, every time we get the chance to get together of singing or praising, because that's what como se dice, that's what it fills my soul, my heart, you know. When I sing to God, it's like I'm giving it all to Him, everything that I have to Him. You know, even though I'm passing through struggles, I know that I know that God is going to make a way. Dios me va a dar la salida, aunque yo esté pasando por un problema, una situación. And después que yo he sido salvada, ¿qué más yo debo hacer para crecer en este caminar? ¿Qué más podemos hacer para poder crecer, verdad? No podemos preguntar. Y yo creo que lo primero que debemos hacer para poder crecer es aprender a orar. ¿Quiénes de aquí saben orar? Who here knows how to pray? So what is prayer? ¿Qué es una oración? ¿Qué es oración? Hablar. Es tan fácil. It's so easy to pray. Like, mucha gente dice, yo no sé orar. A lot of people say, I don't know how to pray. Because you make it seem like it's hard to pray. But it's so easy. All you got to do is just talk. Like, you talk with your friend, right? You guys are always talking. Hey, what's up? What you doing? You know, how are you, right? So the same thing you're talking to your friend is the same thing that you talk to God. You know what I mean? Like, if you need something, you go to your mom, right? You ask your mom. Donde tu mamá le dice, mami, can you buy me this? Tú me puedes comprar esto. Y usted va y se lo habla, se lo comunica. Well, the same thing is with God. Si usted tiene una necesidad, usted luego que tiene que abrir su boca, you just gotta open your mouth, y usted le dice a Dios, God, I need this. Or God, I cannot comprehend this. Yo no puedo entender esto. Oh, God, what's going on? You know, like any thoughts that you feel like, que te está confundiendo, like you're getting confused. You don't have to feel like that. You can talk to God. You just go to Him like you go with a friend. Or like when you go to your mom or to your dad when you need something. Eso es hablar con Dios. Eso es una oración. That's how you pray. That's a prayer right there. Just go to open your mouth and just let it out. Just talk God how you feel. And just ask God, please help me. Ayúdame. You know, and that's all. That's all you got to do. Amen, hermano Martinez. A lot of people say, oh, I call on God, I pray to God, but He doesn't answer. He doesn't answer me. He doesn't help me. How can you tell a person like that? Well, you know what? What happens is sometimes we think that God is going to speak to us all the time by hearing His voice. But sometimes God works in mysterious ways. Sometimes God talks to you through somebody, through a friend. Like, you never expect that. Como se dice, tú nunca esperabas que viniera esa conversación. Like, you know, sometimes you could just buy a bumper sticker that is passing through. God gets your attention and He talks to you. And sometimes uno dice, wow, that's what I was thinking. A una vez yo digo, yo estaba pensando en eso. That's what I was thinking. And that's how God talks to you. He talks to you to different ways. Like, if we see in the Bible, los profetas, if you see the prophets in the Bible, la Biblia dice que Dios le habló a Eliseo, ¿por qué? Por un silbido. God spoke to one of the prophets with a whistling sound. And he knew God was talking to him through that. So, in other ways,
God can talk to you personal. Like, you can hear his voice. Como, like Moses. You know, the Bible said that he used to speak with God like one-on-one, you know. So I think the answer is that God speaks to people through different ways. Even to dreams or visions that people have. Hermano Rubén. Amén. También yo creo, hermano Martínez, que cuando hablamos de respecto a hablar con Dios, Dios, una de las formas más común que Dios habla es a nuestro espíritu. One of the most common way God speaks is to our spirit. Y eso, por eso es que muchas veces lo ignoramos. That's why we ignore him. Simplemente porque estamos acostumbrados a escuchar lo que están escuchando ahora, lo audible. Y Dios no habla mucho por lo audible. Sí, lo ha hecho en varias ocasiones. Creo que mi hermana pasó a decir que lo escuchó. Mi mamá también, yo lo he escuchado. Pero son fragmentos. Por lo menos en mi caso, las veces que Dios me ha hablado audible, ha sido un fragmento. Una vez Dios me dio una visión y cuando me levanté, me dio un fragmento que algo que iba a acontecer en el futuro. Pero fueron como 4 o 5 palabras. Y yo miré a la hermana Mira, que estaba la mía, a ver si ella lo había escuchado. Pero donde más Dios habla es a nuestro espíritu. He speaks to our hearts. And he's constantly speaking to our heart. The difference is that we tend to ignore it because we're not used to it, like Samuel. Samuel didn't identify God's voice. So he went to Saul. To Eli, to the prophet Eli, because he didn't recognize the voice. He wasn't used to it. And when it comes to prayer, prayer is supposed to be a conversation. That's the definition of it. It's not a conversation. This is not a conversation, what we're having right now. Yeah. Esto no es una conversación, lo que estamos teniendo ahora. ¿Por qué no es una conversación? ¿Quién se atreve a decirme por qué? Because we're not... Yeah. Porque yo soy el único que estoy hablando. Yeah. Una conversación es lo que... Ahora él me habló. Se convirtió en una conversación. Yeah. So, remember, when you pray, it's supposed to be a conversation. Debe ser una conversación. Yo traté de enseñar a la iglesia, ¿verdad?, que le regalen un tiempo silencioso a Dios. ¿Qué significa eso? Yo cuando termino mi oración, yo borro mi mente de pedirle cosas a Dios. You know, I just stop. Simplemente me pierdo en la adoración y estoy esperando a Dios que me hable. Y a veces le hago preguntas, Señor, pero tú sabes que yo necesito un carro nuevo, Señor, ayúdame, Señor. Pero dime qué debo de hacer y me quedo callado, me reservo mi opinión. Para que Dios me pueda hablar. Y es rara la vez que Dios no me responde. And that's something that we could develop y podemos aprender a conversar con Dios. Amén. Sabemos que la oración es bien importante para poder crecer, ¿verdad? En el Evangelio. También dice aliméntese sano para crecer. Ay, mía, se le olvidó leer la lectura en Timoteo. Amén. Disculpen, hermano, que me brinqué. En 2 Timoteo 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. ¿Verdad? En otras palabras, para ser salvo, dice, ¿qué más debo? ¿Qué más debo crecer? ¿Verdad? Entonces, crecer es, ¿cómo se dice? Evangelizando, hablando la palabra de Dios. Ese es parte del crecimiento. Porque si tú no le hablas a las personas de lo que Dios ha hecho en tu vida, entonces, ¿cómo se dice? Estás estancado. Amen. Y si estás estancado, como se dice, no vas a conocer a Dios, no estás profundizando en la obra del Señor, ¿verdad? Porque Dios nos ha mandado a hacer a nosotros a que le hablemos, que hablemos el Evangelio a todas las criaturas. ¿Por qué? Porque un día nosotros estamos perdidos y alguien nos habla a nosotros de la iglesia, ¿verdad? Amen. Y así mismo como nosotros hemos recibido, así también nosotros tenemos que dar por gracia, dice la palabra
del Señor, ¿verdad? Dice aquí, dice algunos detalles básicos. Aliméntate sano para crecer. ¿Por qué es bien importante alimentarnos bien en la palabra del Señor? ¿Por qué es tan importante? Porque la alimentación es la que nos va a ayudar a nosotros a seguirnos acercando y seguir creciendo en la obra del Señor. Una de las cosas, de los alimentos que podemos nosotros poner, es la fe en nuestra vida. ¿Por qué es tan importante la fe? Porque la fe, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que con la fe nosotros podemos agradar al Señor, ¿verdad? Y la fe es tan importante porque muchas veces hay cosas que nosotros no las vemos físicas, pero sí por fe nosotros las vemos, ¿verdad? Por eso es tan importante, uno de los ingredientes, uno de los alimentos sanos para crecer es alimentándonos con la fe. Y la fe, hermana, mira, dice que viene por el oír, y después dice por el oír de la palabra de Dios. O sea, cuando hablamos de alimento y crecer, tenemos que tener en mente de que you can't grow if you're not eating. Usted no puede crecer si no está alimentándose. Yeah. Entonces, el alimento espiritual, para tú crecer espiritualmente, no sé si entienden lo que significa crecer espiritualmente. What do you understand by growing spiritually? Yeah. ¿Qué significa la frase crecer? ¿Qué usted entiende por crecer espiritualmente? Ara. Shelby, ¿qué viene a tu mente cuando tú escuchas crecer espiritualmente? ¿Qué es crecer? Si no, le viro la pregunta al revés. ¿Qué es no crecer espiritualmente? Escalar. Ok, eso es crecer espiritualmente. Hermano, se dice escalar, ok, algo más. What does it mean to grow spiritually? Or to not grow spiritually? Hermano Martínez. No crecer es que no se quede estancado en el mismo sitio y no puede escalar. A crecer quiere decir que uno va madurando, sabiduría, conocimiento, acercamiento más a Dios. Le voy a dar un ejemplo elemental. I'm going to give you an example. Ayer estábamos jugando domino con Ethan, right? Cuando nos sentamos con jugar domino con Ethan, él no había jugado anteriormente, si ha jugado se lo olvidó. Pero él no sabía nada de jugar domino, no sabía ni tan siquiera poner la ficha. Hermano Martínez y yo decidimos, los que juegan domino saben que se juega con las fichas escondidas. Y le dije, hermano Martínez, vamos a mirar las fichas para la primera mano, para que el niño aprenda, para que el nene aprenda. Y lo primero que le estábamos enseñando fue machar las fichas. Si Martínez pone un 6, pon un 6 que lo búscate. Si tiene un 6 que lo maché. Si pone un 2, tiene 2. O sea, le explicamos eso. Después de 2 o 3 minutos, ya el muchacho había aprendido. Ya ponía las fichas solas. O sea, ahí creció. Es una forma de aprender, de madurar, de tener más conocimiento. O sea, interpretamos crecer simplemente con la altura física. Pero tú puedes ver a un niño y decir, algo le pasa al niño, no está madurando, no está creciendo. O sea, entonces eso es lo que se habla cuando hablamos en términos espirituales. Es el mismo concepto, hermana Mía. O sea, Dios espera que nosotros, me encantó que la hermana Mía comenzó con la oración. Lo primero que tenemos que aprender es a conversar con Dios. Los padres que están aquí presentes, cuando tenemos niños pequeños que no se saben defender, que están muy chiquitos verbalmente, los cuidamos más. ¿Verdad que sí? Cuando ya están un poco más adultos, o más, no más adultos, pero ya que se saben expresar, como que siempre los cuidamos, pero como que, bueno, ya yo sé que el niño, si algo le pasa, me va a decir, papi, me pasó tal. Pero cuando el niño está chiquitito, uno no puede estar, ay, Dios mío, déjame cuidar. No, el niño se puede, o sea, porque el niño está creciendo. Por eso es que la conversación y la comunicación es importante en lo secular y en lo mismo en lo espiritual. O sea, Dios quiere que nosotros, para crecer, como decía la hermana Miriam, pues, que aprendamos a comunicarnos con Dios, hermana Miriam. No, y también, cuando usted no se alimenta bien, usted se ¿cómo se dice?
se desnutre. Yeah. Amen. ¿Verdad, hermana? Y está todo enclenco, no tiene fuerza, le da anemia, porque no se está alimentando bien. Pero si usted se alimenta fuerte, con vegetales, usted se come una buena fruta, usted come, se puede comer un bistec, usted está cogiendo los nutrientes de esos alimentos y usted se está fortaleciendo, ¿verdad? Así mismo es en las cosas de Dios, tanto en lo secular como también en nuestra vida espiritual. Si usted solamente se está alimentando en su carne, en lo físico, pero no tanto en lo espiritual, usted se va a ver más el cambio en el físico que en el espiritual. Y como nosotros lo notamos muchas veces, ¿verdad, Bruno Martínez? Nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de cómo pensamos. Pero cuando usted lleva un balance, there's always got to be a balance. Siempre tiene que haber un balance en nuestra vida. Uh-huh. Buscar de Dios, pero que también sabemos que las cosas seculares son importantes, pero también la vida espiritual en nuestra vida es bien importante, ¿verdad? Dice Deuteronomio 6, 5 al 6, amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. So, una de las cosas que Dios nos está dejando saber aquí es que tenemos que amar a Dios. We have to learn how to love God. En cualquier situación, in any situation, en cualquier circunstancia, tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón, with all our heart, right? De toda nuestra alma, with all our soul, y con toda nuestra fuerza, with all our strength, ¿verdad? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Lo que le está diciendo es que cuídate de no olvidarte de Jehová. Eso quiere decir que muchas personas se han olvidado de Dios, hermano Rubén. Si te está diciendo cuídate de no olvidarte, that means it's telling you, you gotta be careful not to forget about God. ¿Por qué? Porque there's a lot of things that come in our life. Hay muchas cosas que vienen en nuestra vida que nos aleja de Dios. Bueno, miren, y a veces, bueno, como pastor y no pastor, como cristiano, hemos visto muchas personas que se olvidan rápido de Dios. Uh-huh. Cosas catastróficas que Dios ha hecho en su vida. Yo pasé una experiencia, estaba en mi juventud y nunca se me olvidó. Martínez se recuerda, la hermana Ana. ¿Te recuerdas que la hermana Ana era una hermana que los médicos le habían condenado las rodillas porque ella no podía caminar y estaba condenada a una silla de ruedas? Le habían hecho una operación, le habían puesto tornillos en sus rodillas y ya ellas dijeron que no iba a volver a caminar. Era una señora un poquito heavy y la iglesia El Faro, hermano Rolando también estaba presente, la hermana Mira, obviamente. Y me recuerdo que la hermana Ana la teníamos que cargar con toda silla de ruedas hacia, porque la iglesia quedaba en un segundo piso y la escalera era como ir al cielo. Y una vez hicimos una vigilia y este es uno de los milagros que en los años tempranos de mi juventud me impactaron, porque hacíamos los ciclos de oración, que todavía lo hacemos en El Faro, y llamamos a la familia a orar que se metieran al centro. Y estaba Ana, que tenía una hija, si me recuerdo correctamente, no sé si Rolando se recuerda ese día. Y me recuerdo que ella cayó en bendición. Y los judíos estábamos con miedo a que no se cayera. Y ella comenzó a caer en bendición y hablar lengua. Y los judíos aguantando la silla de ruedas con miedo a que se iba a caer la hermana. Porque she just, the Spirit of God fell on her so deeply. And when the Spirit of God comes on you, emotionally, sometimes you just go ballistic. A veces emocionalmente te vuelves loco. Because it's such a feeling que no se siente tan contento. Y ella comenzó. Y de repente la hermana Ana comenzó y se levantó y comenzó a brincar, pero a saltos fijos. No sé si me expreso. You know, there were firm jumps en las rodillas. Uh-huh. Jamás la hermana Ana volvió a usar una silla de ruedas. Pero creo que no duró 3 meses en la iglesia, hermano Martínez. ¿Right? I can't hear you, brother. Hasta menos, right? Yeah. Entonces, ahí cae la escritura que le dio la hermana Miriam.
cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Como una persona que Dios hizo un milagro catastrófico en su vida se olvidó tan rápido. Le doy un ejemplo, terminando mi testimonio. Pues después pasaron meses, un año quizás, y yo estoy en el tren y yo veo la joven, la hija de ella, y la identifico en el tren. Yo dije, espérate, yo creo que esa es la hija de Ana. Pero me sorprendió que no vi a la mamá con ella. And I start looking around para ver si veo a la mamá. Y no la veía, no la veía. Y era que en mi mente yo la estaba buscando en la silla de ruedas. Se me olvidó que yo la había sanado. Hasta que después la vi que se estaba escondiendo porque no me quería ver. Y estaba caminando de pie como si nada había pasado. Eso impactó mi vida para ese tiempo, ¿verdad? Porque yo decía, man, how could people forget so quick? Y no es que se olvidan de una forma negativa o malagradecida, uh-huh, o que son gente mala. That's not what's happening here. Eso no es lo que pasa aquí. Lo que está pasando es la falta del primer ingrediente que la hermana Mira mencionó. Uh-huh. O sea, no tienen la comunicación con Dios. No tiene, y la comunicación produce fe en Dios. Uh-huh. Y si no tiene comunicación, no tienen fe. Y si no tienen fe, se van a olvidar de Dios. You're gonna forget God. It doesn't matter what God does for you, you will forget. No importa lo que Dios haga por usted, se va a olvidar de Dios. Lo conocemos un joven, Martín, se recuerda, que Dios lo resucitó. Lo levantó de los muertos. La familia se apartó, no le sirven al Señor. O sea, no es que son gente mala, es que a veces descuidamos el alimento espiritual. Y al tú descuidar el alimento espiritual, cualquier relación se va de nutrir. Uh-huh. Mucho más la de Dios. Y eso es lo que está dando la hermana Miriam. Amén. Uno de los tópicos aquí, ¿verdad? Que nos habla también la enseñanza es, dice que debemos crecer como adorador. ¿Por qué es tan importante la adoración a Dios? Dice, debes empezar una vida en donde alabes a Dios. Deuteronomio 10:21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes y terribles que tus ojos han visto. Dice, si quieres habitar junto a Dios, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, para nosotros ver un crecimiento en nuestra vida, tenemos que aprender a adorar a Dios, donde sea. Ve que estamos aquí en un campamento, pero siempre le queremos dar la adoración a Dios, hermano Martínez. La palabra nos dice que Dios está buscando los adoradores que le adoren en espíritu, uh-huh, y en realidad. Amén. Tenemos que ser sinceros con Dios, alabarle realmente, no fingiendo, sino de todo corazón. Él busca a Dios, que uno se someta a Él, que verdaderamente, uh-huh, nos dirigimos a Él. Amén. El salmista, Salmo el 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No dice solamente a veces, cuando pueda, cuando no pueda, cuando quiero, cuando no quiero. Dice, en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Donde quiera que usted esté en su trabajo, puede estar en la escuela, you guys can be at work, you guys can be in school. Everywhere you go, the Bible said that you gotta have, tiene que tener un agradecimiento, you gotta be grateful to God, ¿verdad? Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabar, bendecir su nombre. Dice, debemos venir con un espíritu de alegría, de gozo, de alabanza, de hacer fiesta y celebrar las victorias en Cristo. Hay una escritura, hermano Rubén, que yo siempre la decía cuando estaba en mi juventud, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿So qué es deleitarse, hermano Martínez? Deleitarse es alegrarse. Cuando tú tienes una fiesta, right? You're having a party, enjoying, tú te estás deleitando, ¿verdad? Entonces, esa vista de David lo está diciendo a nosotros que
Si tú aprendes a adorar y alabar a Dios, a deleitarte en su presencia, no te preocupes por las peticiones que tengan, no te preocupes por las situaciones que estés pasando, porque Él va a contestar tu petición. Pero tú tienes que aprender a deleitarte en la presencia del Señor, a dejar todo eso ya afuera y solamente concentrarte en alabanza y adorar a Dios. Hermana, mira, Rubén. También, ¿verdad? Ahora mismo ustedes me están viendo que estoy tomando Metoholz, ¿verdad? Yo tengo una condición de mis esófagos. Entonces, los holes, pues, me I don't know how to say it in Spanish. They soother my, ¿cómo? Me alivian, me dan como, they kind of, it's like a, they me suavizan, ¿verdad? El esófago. Entonces, ¿por qué es que a los cristianos les gusta tanto adorar a Dios? Think about it. No es simplemente por una escritura bíblica que nos leyeron. It's not simply a scripture that they read us. No lo hacemos simplemente porque, la Biblia dice que hay que adorar a Dios. Voy a adorar a Dios. No es por eso que lo hacemos. O sea, es porque nos gusta. Nos suaviza. Cuando tú adoras a Dios, la adoración provoca la presencia de Dios. Yeah. Y al provocar la presencia de Dios, tú sientes una atmósfera que es atractiva, una calma, una tranquilidad, una paz. You feel the peace that is unexplainable in human terminology. O sea, no se explica en palabras humanas. Entonces, por eso es que usted ve que nosotros aún en un campamento no nos avergonzamos, que tenemos personas alrededor que quizás están pensando qué están haciendo esta gente. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy sintiendo vale más que lo que las demás personas pueden pensar. Ahora, cuando usted sienta lo que nosotros sentimos cuando adoramos a Dios, te pasa lo que le pasó a la hermana Consuelo, se contagia. You get contagious. O sea, usted comienza a decir, espérate, me gusta, yo siento una pasión, me hace, digo, Rolando dijo, yo estaba ansioso esperando esto, you know. Eso es algo contagiable. Y cuando el salmista David escribe, ¿verdad? Sin robarle mucho tiempo a la hermana Miriam. No, ya terminé casi. El salmista David, cuando él se descuidó, right? David, from the book of Psalms, when he derailed from God's will, cuando él se descarrió de la voluntad de Dios, escribe un salmo que me toca mucho, que dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Pull my soul out of bondage so that it could worship you. También expresa, mi alma tiene sed del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de él, fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche, mientras me decían, ¿dónde está tu Dios? O sea, me acuerdo de estas cosas, de cómo yo fui con la juventud, cómo la conduce la casa de Dios. O sea, en voces de alegría, de gozo. Esta es una alma que se está recordando cuando yo adoraba a Dios y estaba en la presencia de Dios. Por eso es que a nosotros se nos hace tan fácil. We love to worship God, because when we worship God, it provokes an environment that could only be provoked when you worship God. Amén. Y hermanos, para terminar, dice la fidelidad, dice crecer en fidelidad en la mayordomía. Dice en Mateo 25, 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Una de las cosas que nosotros podemos leer en la Biblia es que Dios siempre le estaba recordando al pueblo de Israel que no lo dejaran a él por otros dioses, por ídolos, ¿verdad? Porque Dios quería que su pueblo le fuera fiel a Dios. Y muchas de las cosas, ¿verdad?, que Dios demanda de nosotros es cuando nosotros lo ponemos a él de plato de segunda mesa. ¿Verdad? No, como se dice, no tratamos de serle fiel a Dios en todas las cosas. No hacemos una prioridad. No contamos primeramente con Dios, sino que muchas veces nosotros hacemos las cosas como uno dice, bueno, lo hacemos por compromiso. Esta otra palabra, uno dice, bueno, yo creo que por ahí me voy. Yo creo que así es. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que no. ¿Verdad? Nosotros tenemos un Dios que nos guía. Y en esa guía Dios espera de nosotros su fidelidad.
Porque Dios es fiel a nosotros. Aun cuando nosotros le seamos infiel, dice la palabra de Dios que Él sigue siendo fiel. Pero Él espera de nosotros su fidelidad hacia Él, ¿verdad? Que no nos movamos por cualquier hoja que se mueva. Dios quiere que le seamos siempre fiel en las buenas y en las malas, como cuando usted se casa, ¿verdad? You can marry. Tú le dices, en las buenas y en las malas, you're going to be faithful to that person. Pues así mismo Dios también espera de nosotros, ¿verdad? Que nosotros seamos fiel a Dios. Y que me gustaría terminar, ¿verdad? Que la fidelidad, hay dos tipos, ¿verdad? No por compromiso, sino por amor. Yeah. Tú puedes serle fiel a una persona por compromiso. You can be faithful to someone because you're committed. Yeah. But not for love. Y when you're following it because of a commitment and not with love, es una fidelidad seca. Yeah. It's a dry faithfulness. Y a Dios no le gusta eso, ni a nosotros tampoco. A nadie le gustaría eso. Nobody likes to feel. Yo voy por compromiso. Oh, no, voy a la iglesia. That's not the faithfulness that God is speaking about. Dios está hablando de una fidelidad que tú lo hagas porque estás enamorado con Dios. Y como único se mantiene eso, es como más o menos hay que seguir alimentando, como está el hermano César alimentando el fuego. O sea, si no lo alimentas, se va a morir. Si tú no alimentas tu relación con Dios, se va a morir, se va a secar. If you don't feed your relationship with God, it's going to dry, like any other relationship. I'm constantly telling people, aconsejo personas hasta que están en las cárceles, y les digo, tú tienes que constantemente orar, hablar con Dios, tienes que buscar la Biblia, tienes que sacar tiempo. Tenemos un programa en la iglesia, se llama Conectado con Dios. La idea de ese programa primordialmente es para que los hermanos aprendan a orar, que los hermanos se unan en oración, escuchen la voz uno con el otro, que se acostumbre a sacar un par de horas o minutos, mejor dicho, por la mañana, para buscar la presencia de Dios en oración. Y eso es, provoca un amor, porque lo estamos alimentando. Hermano Martínez. También, cuando uno está agradecido, entonces uno es más fiel, ¿verdad? Cuando uno verdaderamente dice, gracias Señor, que te doy por la vida que tú me has dado, por el cambio que tú has hecho en mí, por lo que estaba hablando ayer, ¿verdad? La restauración de mi vida. Uno se agradece a Dios porque uno ve la diferencia. Entonces ahí uno va creciendo espiritualmente, ahí uno va profundizándose más en Dios. Porque un agradecido es una persona que uno quiere siempre estar unido, ¿verdad? Esa persona así es con Dios. Amén. Y eso es importante, ¿verdad? Los puntos que está la hermana mía en esta clase, ¿verdad? Número uno, la oración. Número dos, alimentarlo, la conexión, la fidelidad. Y eso, todo eso es un conjunto que nos ayuda a crecer y acercarnos más a Dios. Bueno, creo que, no sé si la hermana mía tiene otra escritura. No, solamente, como tú decías también, la palabra de Dios nos ayuda a crecer. Porque la palabra de Dios está todo. Si usted tiene preguntas, ahí está en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo estaba diciendo a la hermana Consuelo, ¿eh? Que I was reading Deuteronomio, Deuteronomy 28. So I was reading it. Y me impactó mucho. I used to tell my kids when they were little. I used to tell them to read Proverbs. Yo le decía yo, lee el libro de Proverbios. Because Proverbios es como que si fuera un padre hablándole a un hijo. Y yo siempre le decía a ellos, come on guys, we're going to read Proverbs. Y comenzamos a leer el 1, el 2, el 3, porque son enseñanzas bonitas. Pero ellos saben que tienen que seguir profundizando y seguir leyendo la Biblia, que no solamente quedarse en Proverbios, sino también seguir en otras escrituras. Y Dios me estaba hablando en Deuteronomio 28, que dice que si tú obedeces los estatutos de Dios, Dios te da tantas bendiciones que vienen detrás. Pero que si tú desobedeces los estatutos de Dios, también tú vas a ver las consecuencias de no obedecer los estatutos de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel. Y es bien bonito porque nosotros podemos ver que si nosotros le somos fiel a Dios,
vamos a ver las maravillas que Dios va a hacer en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y también para terminar el ayuno. Para usted poder crecer en las cosas de Dios, necesita también consagrarse y ayunar para que Dios le siga mostrando su voluntad, ¿verdad? En su vida. Que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, hermano, no sé si hay preguntas o comentarios antes de terminar. Hermano Martín, levantó la mano. El alimento de la tierra para el cuerpo, pero ¿cómo se alimenta el soplo de vida? Eso vino de Dios, por la palabra de Dios. Entonces ahí alimentamos, ¿verdad?, nuestra alma. ¿Cómo podemos hacer eso? Como está diciendo el hermano, ayunamos, nos retiramos, nos consagramos a Dios para alimentar el alma, para crecer espiritualmente. Salomón dijo en cierta ocasión: hay un tiempo para todo, ¿no? Y tenemos tiempo para recreación física y también tiempo para recreación espiritual. Tiempo para alimentar. A mí me encanta la charla, me encanta relajar, me gusta hacer maldades. Pero de la misma forma que me deleito en pescando, en cosas así, también me encanta y me fascina más perderme en la presencia de Dios. Perderme en la palabra de Dios. Sacar el tiempo que le corresponde a Dios. Dios ha sido tan bueno con nosotros. No ha librado de tantas cosas. Hermana mía, estaba hablando con la hermana Guerra hace poco y me recuerdo que la conversación que estábamos teniendo era, nunca nos imaginamos que íbamos a perder tantas personas tan drásticamente, tan rápido, en un lapso de 2 años. Yeah. Entonces, nosotros estamos súper bendecidos que estamos aquí presentes, compartiendo un campamento, ¿verdad? Y tenemos motivo por qué darle gracias a Dios. Por eso es que nosotros siempre sacamos tiempo para, you know what, I had a great time today, tuve un tiempo glorioso hoy, pero quiero darle a Dios mi alabanza. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú estás haciendo en mi vida. Bueno, vamos a cantar un himno más y después nos despedimos, hermano, porque creo que los jóvenes, los niños están ansiosos por hacer s'mores que no lo pudieron hacer ayer. Amén. Valentina quiere cantar gozo, gozo, gozo yo quería. No sé si Valentina la va a ayudar. Es bien cortito. Usted se lo sabe, maná. Shelby. No, todo el mundo está apuntando para donde Shelby. Se nos fue Christine para Oklahoma. Shelby, me da pena, pero. No, porque es cortito, es bien viejito, pero es bien cortito. Oh my God. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo el que yo quería. Fuente de vida, la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Fuente de vida, la que yo encontré cuando vine a Cristo por primera vez. Pero no lo cambió mi hermano por nada. Él me ha dado gozo y ha salvado mi alma, pero no lo cambio, mi hermano, por nada. Él me ha dado el gozo, me ha sanado mi alma. Gloria, gloria a Dios. Bueno, Dios bendiga, hermano. Gracias
a todos. Saludo también a los que se han conectado por las redes sociales. Dios bendiga a la hermana Karen. Saludo en nombre de Jesús también a la hermana Amos. Dios te bendiga. Dice, remember the Lord's ministry, the church of orphans. Ah, hermano, sí, eso es una... Eso de África, de Kenia, África. Unos pastores amigos nuestros que tienen una... Están pidiendo que oremos por una... How do you say orphanage in Spanish? Orfanato en de África, en Kenia. Que Dios los bendiga. God bless you, my brothers. My cousin, Dalila. También la prima de Miriam. Prima de Salvador, Dalila. La hermana Karen les manda saludos a todos. Dios bendiga, hermana Karen. No necesite falta. Hay una silla vacía por ahí que le tocaba a ti. Y la hermana Juanita González, que también creo que es familia tuya, hermana, miren, porque dice prima. Pero anyway, Dios bendiga a todos, hermanos. Gracias entonces por conectarse y bueno, a comer marshmallows, ha dicho. No, there's no, yeah, we have steak and rice and beans. We got steak, rice and beans. Dile que no lo quiero. Much more. Okay, perfecto. ¿Lo vas a dejar ahí en vivo? Sí, en vivo por un ratito. No, it's on already. Es que comprar otro porque ese lo terminamos casi. No, ya está prendido. It's already on. No, yo no quiero eso, es lo mío. Quiero vino Cristo. No le echo más. Bang. No, no, don't throw leaves in there, because leaves create smoke. Oh, yeah, true. That's a ¿20 pesos? No. ¿5? No. ¿Cuánto? 10. Oh, wow. Sí, Francisco me dijo. Thank you.
know you talk guitar. I play a little. I used to play a little bit. Oh. But I'm not a guitarist. Hey. It feels good though. Don't play, because if you can put the whole that, I'm not gonna get it. Turn on, don't do it. You will get the fire done. Are you that kind of person that talks to their self sometimes? Huh? Are you that kind of person that talks to their self sometimes? To God. To, yeah. Twenty. Yeah. No. Twenty. This one. That's it. The white one has the banana. Let me try. No, wait. Okay. Go over here again. She scared the fire. Okay. Once you saw the video on my mantra, that someone got pushed in the fire and the face got burned, like all of it. I mean, it's and he was there, right? Huh? The person was no. Said, what do you want? You need to relax. If you want to go eat. I'm going to go eat. Are you going to eat? Wait. Come on. Are you going to burn yourself? I mean, I can stand I hope up. You burn yourself. Leave me alone, D'Angelo. Jeez. Just eat in peace. Yes, man. Okay, let's go. Now we wait, have you heard of